Desde un comienzo la fotografía fue ligada al viaje. Para mí, yo empecé a fotografiar más o menos al mismo tiempo que empecé a viajar. Después me compré mi cámara cuando tenía como 16 años, mi primera cámara, y ahí me di cuenta que fotografiar en el viaje era una experiencia que me estaba llevando a lugares de los que jamás hubiese ido, lo contrario. Desde esos años que no he parado de viajar y de fotografiar. Que fotografiar de esa manera distinta, yo creo que tiene más que ver con el estilo, con el ser honesto con uno mismo en el momento de elegir qué es lo que se fotografía, dónde tú pones la atención, dónde se posa tu mirada. Y ahí es un tema de realmente de saber escucharse a sí mismo, yo creo. Saber buscar lo que a ti más te llama la atención y creer en eso y en eso encontrar imágenes que sean potentes y que sean capaces de contar la noticia es la clave para mí. Cuando cubría una noticia o cuando hacía un reportaje, siempre busqué como el tema de fondo, qué era lo que había detrás de esa noticia. No me basta con cubrir un evento porque sí o buscar tan solo las fotos que ilustren un tema, sino que había que ver cuál es el tema de fondo. Eso siempre lo tengo súper presente. Siempre detrás de cada noticia estaba esa otra cosa que es mucho más cercana a nuestra condición humana. Y cuando uno se dirige a eso, creo que las fotos tienen una profundidad distinta. Trabajo en Loa fue el primer trabajo que yo hice cuando regresé a Chile, después de varios años de vivir en Asia y antes en Centroamérica. Fueron más de 2 años, fui fotografiando, fueron varios viajes. Una de las cosas que me llamaba la atención de volver a mi país era que yo quería fotografiar conflictos medioambientales, que en lo personal siento que es lo más importante. El río es como una llaga de vida en la tierra. Entonces tú atraviesas cientos de kilómetros inertes y realmente te mete en este surco y que explota en vida, ¿no es cierto? Está lleno de pájaros, de plantas, de aves, de insectos, de mariposas, de todo. Sales y está muerto. Entonces está como esa conexión de la vida y la muerte que puede ser muy, muy, muy práctico a la hora de querer armar un ensayo visual o un discurso o contar una historia. El documento tiene mucho de improvisación y de hacer. Las cosas que he hecho son cosas que se remiten mucho a mi infancia, a recuerdos que tengo de infancia o a vivencias que tengo de preadolescencia e infancia. No me gusta mucho intervenir en los espacios, o trato de intervenir lo menos posible. Juego mucho con el azar también aún, ¿no? No, trato de no preconcebir imágenes. Mi papá tenía un negocio aquí en el centro también. Entonces, yo desde niño, o sea, no, de adolescente trabajé con él. Y era un mensajero. Y paseaba harto por el centro. Entonces, paseaba harto, llevaba recado, no sé, iba a pagar las cuentas. Y me paseaba por los pasajes del centro, los pasillos del centro, los rinconcitos. Desde adolescente que me quedó esa imagen que cuando volví a vivir acá quise capturar, registrar o retener. Creo que esa es la palabra retener, como conservar. Y ahí empezó que lo hice con conciencia, digo, ¿no? No solo de tomar una foto al azar en determinado momento, sino que
ir haciendo, construyendo un discurso, un imaginario del centro que me es propio. Y alguna vez me lo dijeron una imagen un poco atemporal, que son, puede ser del 2010 como del 80, o sea, son bien muy atemporales. Mi hermano menor, nos hicimos, no sé, a los 12 años, súper fanáticos. Íbamos al estadio a cada rato y hacíamos una bandera gigante. Y eso duró entre los 12 y los 15, entre los 16. Años después, no sé, como en mediados de los 90, me contagié con esa misma efervescencia y volví al estadio. Y esa catarsis, bueno, esa cosa como un poco onírica que tiene el estadio, que es una... Está en otro lado, ¿no? Es una weá tan sin perder identidad, perder personalidad, eres parte, ¿no?, de un solo colectivo, de una masa que es muy, muy estimulante, ¿no? Me gusta mucho el fenómeno del fútbol como fenómeno social. La imagen del fanático se da en una circunstancia muy particular. Y el fútbol es una de esas. Se da solo ahí. No es el seguimiento de las personas, sino que es del grupo. En el caso de la ciudad es más situaciones, es una cuestión mucho más fortuita. Igual, yendo a ciertos espacios, como te decía antes, que me recuerdan o me rememoran situaciones de infancia. Estudié arte y estudié pintura porque la dialéctica de la pintura y de las clases de pintura en la universidad era muchísimo más interesante que la dialéctica que estaba en las clases de fotografía, que estaba relacionado sobre todo a las técnicas, a las máquinas fotográficas, a los objetivos, pero no tanto a la estructura de la imagen, por ejemplo. Me he utilizado yo mismo como objeto fotográfico o como sujeto fotográfico, partiendo de las condiciones de que me siento yo responsable de lo que me sucede y mi cuerpo o mi persona es tan sensible como el resto de los habitantes de una ciudad y por lo tanto cuando yo he hecho ese tipo de intervenciones o hecho ese tipo de manifestaciones me he considerado yo uno más o bien mi cuerpo el cuerpo de todos. Si yo me tiendo en la calle, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la comuna de Providencia, porque estoy irritado, porque estoy molesto, porque hay que los impuestos territoriales son elevadísimos, por ejemplo. Ahorita me hago cargo, digamos, con mi cuerpo de esa cuestión. Yo tenía la necesidad de como hacerme responsable de alguna realidad que fuera nacional, que fuera de mi país, que fuera de mi casa, que fuera de la ciudad donde yo habito. Entonces yo empecé a buscar con la idea, yo quería hacer una serie de imágenes, una serie de retratos en blanco y negro que fueran grandes, y que fueran así como una galería de emperadores romanos o una galería de presidentes, pero que fueran personas que, cuerpos o rostros que estuvieran, que contuvieran muchísima violencia. Buscando esto al centro penitenciario femenino. Y al llegar ahí me encontré inmediatamente, o sea, cuando vi detrás de las rejas a una serie de mujeres cuyos rostros me parecieron tremendamente interesantes, ahí yo descubrí que había encontrado el material que yo necesitaba para hacer esta galería de retratos que quería hacer. Entonces ahí tú te empezás a dar cuenta que una cabeza es un mundo infinito, que en una cara se puede plantear todo un problema social, por los detalles de los aros, por el cuidado del cutis, por la grasitud del cabello. Entonces ahí empieza uno a penetrar en un problema social ya tremendamente profundo. Desde luego que me interesa todo lo que esté vinculado con lo humano, lo que esté vinculado con el espíritu humano y sobre todo con el estado anímico. Entonces estos retratos que yo hago tienen que ver un poco con el estado anímico que se logra determinar a través de las caras, de los rostros. Muchedumbre son personas que van en la calle, no tienen causal
de no tienen, o sea, no hay otro interés que el rostro de ellos nomás. Son santiaguinos y todos sirven. O sea, sirven los gordos, sirven los flacos, sirven los abogados, sirven los militares, todos sirven, todos conforman parte de esta muchedumbre. En mi foto siempre tengo esta búsqueda de esta cosa cercana, esta cosa íntima, porque creo que al fin y al cabo lo que busco en la fotografía un poco es como, de alguna manera, es el autorretrato. Es como dejar constancia para mí, que estoy siendo parte de mi propia historia. Y por eso la mayoría de mi obra siempre gira en torno un poco a mi familia, que al final es como lo único que de alguna manera es importante. Mi familia es como protagonista de toda mi obra, creo yo, de principio hasta ahora. Porque desde pequeño como que ha sido lo que, los dramas familiares, las separaciones, los viajes, ha sido lo que ha gatillado los viajes internos míos. Y esos viajes internos han tenido una búsqueda externa, y esa búsqueda externa se ha con el tiempo transformado en fotografía para mí. Y esa foto, por lo general, de forma explícita o implícita, tiene que ver con mi familia, que es mi historia. Si tuviera que definirlo de alguna manera, sería como en alguna especie de documentalismo personal, una especie de concepto que de alguna forma involucre el documentalismo y a la vez el trabajo más individual y personal del fotógrafo. Me dedico a la fotografía porque es otra manera, como cualquier otra persona, de buscar sentido a la vida. Y por eso no trato de aferrarme tanto a un proyecto que hice, porque a lo mejor en un mes más me deprimo y ese proyecto no va a ser el remedio, sino que siempre tengo que yo estar como en búsqueda de un nuevo proyecto para estar más presente. No me gusta aferrarme a como a lo material tanto. Y antes de llevarlo a la edición, que es la parte más racional, hay toda una etapa de trabajo que es muy emocional, es muy así de sentir y una cosa instintiva. Y de esa forma como que trabajo la mayoría de las veces. Trato de no ser muy aprensivo con la película, por así decirlo. No cuido la película como un cosa sagrado. Si se raya no me importa, si se vela no me importa. La primera vez que tuve contacto con el tema de la colonia Dignidad o Villa Baviera fue cuando vivía en Suecia y tomaron preso a Paul Schäffer. De ahí pasaron hartos años, me vine a Chile y acá, nuevamente viendo las noticias, escucho en la tele que Paul Schäffer ha muerto. Y justo unos meses antes, mi tío había encontrado unas cámaras botadas en la basura en Suecia y le pedí que me las mandara. Y me mandó como tres cámaras. Y de esas cámaras elegí una, porque me gustó nomás. Compré unos rollos, los compré en la calle y partí. Y la idea es ir buscando lugares que de alguna u otra forma evoquen alguna nostalgia en mí. Yo creo que por eso también tengo esa cosa de desprenderme del negativo, porque viene la edición y después ya yo siento que uno avanza y el negativo es un objeto que para mí pierde valor.
Yo creo que toda la fotografía es documental. Tarde o temprano se convierte en documental. Es su base. Es parte, el fotógrafo es parte de una memoria colectiva, es la parte importante en la construcción de una memoria colectiva. Y eso es el documental. Sea un ensayo, sea un reportaje o lo que tenga yo, muy autoral, es la memoria visual y el patrimonio iconográfico de una nación. Mi trabajo yo creo que va por el lado del ensayo documental, porque tiene una mirada más personal, porque voy desde adentro, desde experiencias personales, y después lo sociabilizo, después lo saco. Y yo creo que eso pasa con esta generación de fotógrafos, los nuevos fotógrafos que hay ahora, la nueva generación, es que trabaja desde experiencias personales. Crecí en Puente Alto y crecí cerca por el deporte, me relacioné mucho con gente en poblaciones vulnerables de Puente Alto y de La Pintana. Y vi, tenía muchos amigos, entonces ahí empecé a ver cómo pasaba cierta edad, pasaba los 12 años, 15 años, empezaban a delinquir o a relacionarse mucho con la violencia. Eso ya es hace 20 años, 15 años. Y empecé a ver a lo largo del tiempo cómo cada vez acortaba más esa edad, o sea, como más niños más chicos en las poblaciones se relacionaban más tempranamente con la violencia, más prematuramente con las armas y las drogas. Y eso me provocó una inquietud, esa es la inquietud que tenía. Primero armé redes de a poco, sin cámara. Empecé armando redes con algunos contactos que tenía que quedaban todavía en las calles, porque mucha de la gente que conocí, de los cabros que conocí, o se murieron o están presos. Y la idea era fotografiar los espacios cotidianos de los niños, las poblaciones y los jóvenes. Cómo en esos espacios cotidianos se empiezan a relacionar con la violencia prematuramente. Y como te decía antes, el volverse invisible. Eso tomó, ¿qué? 2 años, 3 años. O sea, trabajaba meses enteros para volver con 2 o 1 foto que me servía y a veces nada. Memoria es el subtema dentro de Living Periferia y después lo fui enganchando con Living Periferia como si fuera la conclusión de todo esto. Y son los memoriales que recuerdan a los jóvenes caídos en las poblaciones y que dejan un vacío muy grande porque se van, mueren todos a los 20, 25 años los que están en las pandillas. Me encanta esta imagen. Es como la contención al carabinero desde el pueblo, desde la gente. Es extraña, la encuentro muy extraña, como que él lo estaba conteniendo. En realidad le estaba pidiendo que no defendiera a los fascistas. Eso era lo que le decía él, para defender a los fascistas. Ligado al retrato clásico. Son de corte investigativo porque me acerco a los temas cuando me atraen y en realidad no conozco mucho lo que pasa en fenómenos sociales específicos. Yo voy aprendiendo de los temas que voy tratando, los voy conociendo y eso requiere tiempo. Estas son algunas fotos de la serie Transgresión, Transición, Transigencia. El título de la serie es como una especie de tesis y que igual después de unos 6 años ha empezado a ocurrir. Al principio fue muy transgresora la aparición, luego tú ves ahora ya es parte del imaginario, el Pokémon ya nadie le molesta. O sea, ya hay una transición y esperemos que en el futuro la sociedad sea más transigente con las libertades personales y las expresiones personales y las definiciones sexuales y toda la diversidad.
soy más reposado en la creación de mi imagen. Me interesa conversar con la persona, de conocerla, de ir a su casa, de ir juntos a una locación, de iluminar. Yo trabajo con un estudio de iluminación portátil, ilumino todos mis retratos. En el caso de los bailarines hay toda una tradición, hay toda una cultura inserta en los trajes, símbolos de origen aymara o de pueblo originario, y también mezclados con lo católico, que tiene toda una carga cultural que me interesa rescatar. Así, por ese lado está el interés medio antropológico de arqueológico, así, de rescatar toda la cultura, todo el mestizaje que hay en los trajes. Me di cuenta que esto de la fiesta religiosa era algo más grande de lo que yo pensaba, involucraba como una forma de vida de mucha gente, sobre la cual se sostenía todo un sistema de protección social, todo un sistema comunitario y una trinchera de sobrevivencia en una sociedad un poco difícil. Crecí con la temática del viaje. El viaje se instaló en mi vida independientemente de mi voluntad. Nosotros tuvimos que partir de Chile y muy niño viví mi primer viaje. Los fotógrafos que yo empecé a mirar y a admirar eran fotógrafos que traían imágenes de otros lugares de donde ellos vivían. Mi universidad ha sido la calle y ha sido el viaje, más que los libros. Hay un proceso que el fotógrafo tiene que es muy, muy, muy solitario y muy íntimo. Ahí hay algo, y que es algo que cada vez me interesa más desarrollar, es la confusión del tiempo que genera la fotografía. Cómo una imagen permite cruzar el pasado, el presente y el futuro. Y por eso quizás he ido desarrollando ese tipo de imágenes donde pueden ser tomadas en el 2012, pero quizás podrían haber sido tomadas en el 1960 y ojalá puedan ser tomadas en el 2080. Yo creo que la fotografía nunca fotografía la verdad, o sea que la verdad no existe en fotografía. No existe porque por definición yo tengo que hay un límite, que es el cuadro. Entonces, en la cual yo tengo que tomar una decisión de qué es lo que voy a meter en ese cuadro. Con la Patagonia parte cuando yo tenía 10 años. Mis padres nos mandaron a Chile, ellos no pudiendo entrar a Chile, entonces nos mandan a los dos solos, yo con 10 años y mi hermano con 7, a que conozcamos Chile. Fuimos a donde mi tío, a Tierra del Fuego. Después, cuando mi familia regresa a Chile, yo los vengo a visitar. Y surge un viaje a la Patagonia, y de ahí, un poco sin darme cuenta, empiezo a ir a la Patagonia. Me fui dando cuenta que la Patagonia se transformó en un lugar de Chile que no era el Chile que mis padres me habían comunicado. Entonces, cuando yo llegué a Chile, empecé a relacionarme con ese Chile que finalmente no era mío. Sin embargo, con la Patagonia y con Valparaíso, son un Chile del cual yo puedo hablar desde mi persona.
desde que nací soy militante. Militante de la humanidad, militante social, militante del respeto, militante de la tolerancia. Lo aprendí de mis padres. Soy militante y a través de eso milito también fotográficamente. Para mí la fotografía es un arma. Es un arma muy potente, como una manifestación de expresión, de comunicación, a lo cual yo como autor también, yo pongo énfasis en la denuncia. Yo pongo énfasis en la denuncia como también en la memoria. Entonces todos los trabajos desde que empecé a militar también fotográficamente pasan por la memoria y pasan por esta ansia de vivir, que sea una cosa digna. Vamos a ver aquí. Que hecho es una raíz indígena. O sea, es un honor estar haciendo hoy día un trabajo con una comunidad indígena quechua que resiste culturalmente a desaparecer. Que también es declarar, decir, mira, es un pueblo, es una comunidad indígena en Chile que necesita con ansia ser respetado. Y que ellos, a través de su resistencia cultural, se hacen valer. Para mí era muy importante constatar en qué estado de situación psicológica, el estado de situación después de 30 y tantos años de incertidumbre, de angustia, de dolor, de rabia, de pena, de todo. La familia chilena tiene un detenido desaparecido. Todos tenemos un detenido desaparecido dentro de nosotros. Bueno, esta es la serie de El amor ante el olvido. La mamá lo ve cada cierto tiempo en la esquina de su casa aparecer. Esta madre es de Chillán, su único hijo. Calama. Objetos. Fue militar. La foto de la foto. Te sigo esperando. Aprendí de ti. Madre soltera, copetinera, trabajaba en un bar. Tengo la puerta siempre abierta por si llega. Calama. Ella es de Calama. La Violeta.